nos atacan los hackers. Y están cada vez más cerca. Y más cerca. Bueno, me acaban de hablar de este juego llamado Black Ops 2 que no está ni poco lleno de hackers. No, simplemente le han metido una polla giratoria al respawn y ha empezado a dar vueltas y además ha acabado pues en una mierda de patata. Y todo esto acaba con un beneficiado llamado hacker que no para de sacarse bajas y bajas y bajas y acaba ganando y se creerá bueno, que es lo mejor de todo. Amigos, pues yo he quedado 30-0 en contra todos, a ver cuándo lo hacéis vosotros. Qué hijo de puta. Puto hacker asqueroso. Pero lo mejor de todo viene cuando yo, como un gilipollas, me quedo otra partida más. Después de la pana que me habían pegado en la anterior partida, pues yo me quedo para ver cómo el gilipollas este se vuelve a hacer las 30 bajas seguidas, matándonos con headshots en la cabeza. Ah, bueno, esperad, bueno, aquí me consigo salvar y tal. Y la partida pues sigue su curso normal. Pero qué coño, qué cojones va a seguir su curso normal con un hacker de medio. Es imposible, el subnormal este no para de hacerse tiros en la cabeza, hijo de puta. Y tranquilo, porque cuando lo consigas alcanzar por una extraña razón de la vida, bug, lo que sea, no lo vas a matar porque es invencible. Es una especie de Chuck Norris en Call of Duty que vuela y hace de todo el cabrón. Y la culpa de todo esto la tiene el calvo de David Vonderhaar.